Si el mundo lo dirigen conspiradores, ser conspiranoico es la mejor de mis opciones. Una función con actores, todo es bien distinto a como ellos te lo ponen. Ellos fabrican veneno, pero lo saben, saben vender. Vivimos ajenos a lo que saben y cómo lo venden. Pueden provocar acto criminal llamado bandera falsa. Al manipular los medios y tal, convencerán a la masa de que nos atentan y vienen de fuera, pero solo intentan cerrar la frontera. Buscarán culpables dentro de una cueva, pero son responsables hasta de que no llueva. Tienen la tecnología, no imaginarías. El gran hermano ha empezado ya, nueva tiranía. Callan y guardan secretos de estado, bases militares que tú no has votado, servicios secretos que son financiados, ponen atentados. Tienen el control total, si no es a través de cámaras, es por el WhatsApp, te cazan aunque te escondas. Solo es que se lo propongan. Todo es secreto, mueven veneno. Son muy discretos y no los vemos. Quieren venderlo pa' que enfermemos. Tienen un reto, que seamos menos. Están arriba encima de la pirámide, puesto en la cúspide. Ni siquiera sé si son de nuestra especie, pero firman papeles que matan sapiens. El nuevo orden lleva milenios aplicándose. Están en los estados, en los medios, en los asuntos serios, en una educación que mata genios, pone frenos a nuestro desarrollo con nuestros fueros internos. Tenemos superpoderes pero no lo sabemos, como María de Ágreda y la bilocación, predicando en América la palabra de Dios y al mismo tiempo sentada en un monasterio español, o la gente que se alimenta del sol. Hay testigos militares que afirmaban que entrenaban hombres para utilizar visión remota en la guerra del Golfo para detectar bombas. Los milagros o se compran o se borran. Teorías oficiales que no se sostienen, como el 11S. Expertos demuestran que mienten. Subcontratas del gobierno americano que contratan yihadistas, pero luego es Al-Qaeda, claro. No creo en el SIDA, aunque se llevó a mi tío. Ponen mierda en la comida para que estemos dormidos. No te hablaron de Fresco y el proyecto Venus. Te prefieren sin aliento comiéndote un don. ¿Qué pasa con los extraterrestres? Los testimonios de los pilotos, los dibujos de las cosechas. ¿Qué hay de la teoría de la Tierra hueca o del Área 51 o de la Antártida? ¿Quién son los hombres de negro que achantan a los que investigan la energía libre? No invitan a Antonio García Trevijano a la sexta noche porque sabe cosas. Tienen el control total, si no es a través de cámaras, es por el WhatsApp, te cazan aunque te escondas. Solo es que se lo propongan. Todo es secreto.